estar solo y espera. Otro cree a su manera, otro ciego en su locura y otro que no vive dura. La ciudad los ama y que uno quedó en el 40, otro no. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Pero qué placer volvernos a encontrar con este espectáculo, ¿no? Con este lugar que decimos, cada vez que tenemos la suerte, la oportunidad de reencontrarnos con Buenos Aires hoy, en este caso en el programa 1048, ya recorrimos unos cuantos, volver a lo que a nosotros nos parece uno de los lugares más bellos en general de la capital federal y la provincia de Buenos Aires, porque ya te relaja con la sola idea de saber que tenemos a nuestra espalda el Río de la Plata. Qué belleza, ¿no? Por otra parte, gente con espíritu deportivo que viene quizás a capturar algún pez, que bueno, siempre está el debate si está contaminado, no está contaminado, si se puede comer. Nosotros no estamos en el tema, me imagino que no se podrá comer, me imagino que no, pero la gente viene igual porque la vista del pescador, la actitud del pescador es justamente reencontrarse con el agua. Señoras, señores, nosotros estamos en Costanera, ¿eh? Mira, Fer, vamos a mostrar a la gente, si a vos te parece. ¿Sabés qué restaurante es aquel que está allá, de Rosa? ¿Tenés idea? Se llama Rodicio, Rodicio Costanera. Un lugar también muy, pero muy bello, donde debe estar, no quiero mentirles, pero fácil, unos 3 o 2.000 o 3.000 pesos el cubierto con mucha tranquilidad. Ahora, los cortes de carne son absolutamente exclusivos de Rodicio, que son espectaculares y vale la pena disfrutar de ello. Señor Eduardo Terrizi, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda usted, maestro? ¿Todo bien? Señor Fernando Cáceres, a él sí lo podemos saludar. Fer, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Marcio? Buen día, ¿cómo estás? Muy, pero muy bien. Está acompañado por Alejandro Patterson. Ale, ¿cómo estás, querido? ¿Todo bien? Bueno, me alegra mucho. Gracias por venir, Ale. Señoras, señores, ponemos entonces todo el equipo, ponemos primera y después voy a saludar especialmente a un integrante del equipo. Se lo voy a decir cuando arranquemos. Que hoy está, bueno, está un poquito enfermito y vamos a desearle que se mejore pronto. Señor Eduardo Terrizi, ponemos primera, arranca, sí, Buenos Aires Hoy, programa 1048 de Buenos Aires Hoy. Adelante. Y bueno, con este panorama, con este lugar tan lindo, Fer ya en este primer informe está tomando lo que es Tierra Santa, aquí en la Costanera. Y parece mentira, pero siempre comentamos lo mismo, ¿no? Aquellas personas, aquellas familias que tienen la posibilidad
de disfrutar, de hacer el paseo, que no lo pierda, ¿eh? Es una cosa muy, muy íntima para quienes creemos en Dios, tenemos fe católica. Bueno, venir a Tierra Santa es fundamental. Aquí en la costanera no tenemos la menor idea cuánto cuesta la entrada. Fer, ¿vos sabés algo de eso? No. No sabemos cuánto cuesta el ticket, pero si tiene la posibilidad, la alternativa de con la familia de darse una vueltita por Tierra Santa, se van a impresionar de verdad. Nosotros queríamos tomarnos un minuto para saludar a un gran amigo del staff de Buenos Aires Hoy, a pesar de los golpes que están haciendo, que no nos dejan hablar los golpes. Bueno, venga para acá, Fer, venga para acá, a ver si podemos evitar tantos golpes. Quería saludar al señor Ricardo González, hombre del staff de Buenos Aires Hoy. Ricky tuvo allí un poquito de nana, se enfermó un poquito, estuvo en terapia intensiva, se está recuperando. Así que, Ricky querido, la gente de la Recoleta de Edo, la gente de los clubes, todo el mundo que sabe el mundo del ámbito deportivo, está esperando que vuelvas, ¿eh? La columna de deporte es tuya, así que ahí la gente de la Recoleta de Edo está esperando que vos también vuelvas con Fer, ahí la columna tradicional. Mientras tanto, Ricky, vamos a tener que agarrar y hablar algo. Vamos a tener que ir hasta la Recoleta y hacer algún informe próximamente en tu reemplazo hasta que vos vuelvas con buena salud. Y nada, te queremos mucho, ¿eh? Lo mejor, que te recuperes muy pronto. Vamos con el primer informe de Buenos Aires Hoy y seguimos recorriendo este lugar que es tan bello, que es la costanera. Vamos. Es un acto muy especial el que estamos participando con Buenos Aires Hoy. Y Bettina Yapur nos va a explicar, que es número uno en comunicación y además de Natural Shivan, ¿por qué estamos aquí en Luján? Betty, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por cubrir este evento. Uh-huh. Que para nosotros también venir a Luján es un gusto, un placer y una alegría venir a darle gas a un nuevo barrio. Gasificar para nosotros es nuestra misión principal. Uh-huh. Y hoy aquí en este barrio 200 familias van a tener gas a partir de hoy. Estamos esperando al señor intendente que nos va a acompañar en este acto. Destacar que el municipio también nos ha acompañado, uh-huh, la cooperativa que ha construido la red, y bueno, en definitiva es una sinergia entre empresa, cooperativa, vecinos y municipios para poderle dar. Eso es una red de gas, una red de voluntades y de sinergias que se unen, trabajan en forma conjunta para poderle dar gas a los vecinos. Nos acompaña alguien especial de la empresa, ¿no es cierto? Estamos con el gerente general, Alberto González, que ha venido hoy también a Luján para este acto. Es un placer porque lo entrevistamos hace poco en General Rodríguez. Alberto, ¿cómo te va? Buen día. Buen día. Muchas gracias por vuestra compañía en este día tan especial para nosotros. La reflexión es siempre la misma, es calidad de vida para la gente, ¿no? Absolutamente, es calidad de vida para el ciudadano, para nosotros y para el desarrollo en general de toda la economía de la zona. Contanos en parte, para aquellas personas que no lo saben, el detalle de lo que hoy se realiza. Hoy estamos poniendo en gas una vivienda, que la vais a ver, recién construida. Para ello hemos tenido que distribuir las redes de gas a través de todas las cuadras y las calles. Y bueno, en el fondo lo que estamos, como bien dices tú, es trasladando calidad de vida a la persona. La persona se olvida de la garrafa, el cliente, uh-huh, tiene un suministro continuo que, como bien explicamos, tiene que cuidar, tiene que hacerlo de forma responsable y de forma segura. En materia económica, ¿se hace cargo quién de todo esto? Las infraestructuras de las redes es la compañía quien traza las redes de gas por el vecindario, y el cliente lo que tiene que hacer es adecuar su vivienda en cuanto a las cocinas y las instalaciones internas. Profesor, ¿llegó el gas finalmente a este barrio? La verdad que sí, como lo decíamos, cómo ha crecido rápidamente el barrio cuando hace 6 años, yo decía, esto era baldío, ¿no? Y con esta apuesta y este trabajo que hace la cooperativa Coviluz, que hay que destacar, ¿no? Dándole la posibilidad a familias donde a veces no se puede llegar el acceso a la vivienda, se construye este barrio que llamamos San Juan de Dios, con aproximadamente 180 casas ya y con una proyección de crecimiento. No fue fácil, yo se los digo porque hemos tenido que trabajar mucho con la cooperativa Covilú, con el entorno, para poder que este barrio creciera, naciera, creciera. Y bueno, hoy, con este servicio tan esencial como es el gas. Faltan muchas cosas más, sí. Pero bueno, pero el gas es esencial.
Estábamos nosotros hablando también de la confrontación con el gas envasado, con su costo, ¿no es cierto? Esta posibilidad de tener el gas en tu domicilio ya directamente, las ventajas, ¿no? Son muchas las ventajas. A mí me ha tocado vivir también en un barrio donde no, por muchísimos años no tuvimos el gas. Nosotros los vecinos tuvimos que pagar la extensión de las redes. Hoy acá los vecinos lo único que van a abonar es la conexión directamente a la red, pero bueno, por un convenio, por acuerdos entre la empresa y municipio, tenemos la posibilidad de que se haga la red y que después el vecino solamente tenga que pagar la conexión. Eso es muy bueno porque es un trabajo en conjunto, como digo, entre lo privado y lo público para poder llegar con el servicio que a veces no se puede, ¿no? Y más en estos tiempos tan difíciles, para llegar el vecino a pagar toda la red, no llega. Entonces hay que hacer un trabajo en conjunto. ¿De qué forma participó la municipalidad en este emprendimiento, digamos? Bueno, ahí le voy a dar la palabra al secretario de Obras Públicas con todo lo que es el... No, a ver, principalmente lo que hizo el municipio es darle un apoyo técnico, es decir, supervisar las obras, a darle apoyo también a los vecinos en cuanto al tema de las conexiones y demás. Principalmente esto, si bien esto es una obra netamente de Naturgy, el apoyo municipal siempre estuvo, ¿no es cierto? ¿Cómo se iniciaron las gestiones, Marcelo? Esto ya hace un par de años que estamos analizando, no es solo obras para este barrio, o sea, esta es una primera etapa, hay previsto en otros barrios también que Naturgy haga obras, San Pedro, Santa Marta, Meguino y demás. Así que esto es parte de un plan de obras y bueno, nosotros a través de la empresa esta Naturgy y del intendente y de muchas gestiones que hemos hecho, está llegando a Luján estas ampliaciones de las redes de gas, ¿no es cierto? Marcelo, ¿hay algunos barrios más que van a ser beneficiados en los próximos días? Como decía, se han hecho las redes troncales como para poder abastecer de, o ampliar las redes tanto al barrio Ameguino, al barrio Santa Marta, San Pedro, etc. Esto como primera etapa. Los Laureles también va a ser beneficiado con el tema del gas. Así que esperemos que en los próximos meses también sigamos con estas obras, ¿no? Espacio publicitario. Hola, T-Cross, bienvenido al manual cognitivo. Calintur, turismo nacional e internacional, pasajes, excursiones, miniturismo y encomiendas a todo el país. Empresa de viajes y turismo, operador mayorista. Casa Central, Avenida Rivadavia 15.980, Naedo, el teléfono 4460-2700. Seguinos en Facebook Calintur y en nuestra página www.calvintur.tour.ar. Calvin Tour, la opción para exigentes. Si sos mayor de 40, Michelangelo Bailable es tu lugar. Lo mejor que te puede pasar, viernes a las 21, domingos a las 20, música retro, restaurante, solos, parejas y grupos de amigos. Monteagudo 126 en Ramos Mejía, reservas al 15-4187-3395. Vení y divertite en el mejor lugar de Ramos Mejía, Michelangelo Bailable. Aprende a nadar en Natatorio Crawl de Estudiantil Porteño. Informes e inscripción. Barcala 716 Ramos Mejía. Teléfono 44-64-36-89. UTEDIC,
Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, Zona Oeste. Sarmiento 361, Morón. Teléfono 5256-6814, 4483-5618 y 4489-5251. Jorge Ramos, Secretario General. Unión Obrera Metalúrgica Seccional Morón. Luchar es nuestra forma de vivir. Sergio Souto, conducción. Club Atlético Estudiantil Porteño, tu lugar de encuentro con el deporte y la familia en el corazón de Ramos Mejía. Todos los deportes en un solo lugar, más de 100 años de historia avalan nuestro presente. Recreación y seguridad son nuestro patrimonio. Barcala 716 en Ramos Mejía y el teléfono 4658-6802. Club Atlético Estudiantil Porteño. Estudio Contable Chamorro Caña. Ofrecemos los siguientes servicios: contables impositivos, societarios, administrativos, laborales, administración de consorcios. Brindamos un asesoramiento integral y realizamos trámites ante organismos municipales, provinciales y nacionales. Estudio Contable Chamorro Caña. Rosales 25, en Ramos Mejía. El teléfono es 4469-0877. Para el tratamiento de la vista, confíe en Pupilent. Anteojos, lentes de contacto, anteojos de sol, topografía corneal, autorrefractometría computarizada. Avenida Rivadavia 14130, Ramos Mejía. Atendemos todas las obras sociales. No te podés perder las oportunidades que Ananá Nights tiene para ofrecerte. Vení y armá tu conjunto como quieras. Arieta 3489 en San Justo. Porque hagas lo que hagas y estés donde estés, Ananá Nights te transforma. Actividad Sindical Argentina. Tu espacio en Facebook para enterarte todo sobre tu gremio. Obra social, cursos educativos, deportes, trámites sindicales y todo lo que vos querés saber de tu sindicato. Ingresá a Facebook y escribí Actividad Sindical Argentina, dale me gusta a la página y empezá a conocer todo aquello que nadie te cuenta. Actividad Sindical Argentina. Morón ya tiene más de 600 cámaras de seguridad equipadas con tecnología de última generación y 3.000 alarmas vecinales, las 24 horas, los 365 días del año. Trabajamos por tu seguridad, Morón Gobierno. SEOCA, Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines, Zona Oeste, compañero empleado de comercio. Este año, los trabajadores, todos unidos triunfaremos. Afiliate, te ofrecemos asesoramiento gremial y jurídico. Beneficios por nacimiento, escolaridad, disfrutar de nuestros campos recreativos, de nuestra hotelería propia en diferentes puntos del país y acceder al conocimiento a través del Centro de Formación Profesional y de nuestra escuela que imparte educación en todos los niveles. Casa de la Cultura y la Tercera Edad, talleres artísticos y culturales. SEOCA, trabajamos para cambiar necesidades por derechos. Julio Rubén Ledesma, Secretario General. Fin, espacio publicitario. Bueno, además está decir que nosotros cada vez que llegamos aquí al Club Atlético Estudiantil Porteño, hacemos un repaso de las actividades del club y aparte nos situamos en el lugar, en el momento del año. Pero no lo hago solo, lo hago con el señor Carlos Garbés y su presidente. Carlitos, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenidos. ¿Todo bien, todo en orden? Muy bien. Quemamos el almanaque, que se va. Segunda semana ya de vacaciones de invierno. Es casi que los chicos que están acá, que están poblando el club, van a tener que volver al aula, ¿no? Así es. Pasamos la mitad de año, compartimos unas lindas vacaciones de invierno acá en el club. Y bueno, como bien decís, finalizando y preparándose nuevamente para la segunda parte del año. Además, y esto yo lo digo por experiencia propia también, lo importante que es la contención del club a nivel de los chicos, de las familias, despreocuparse cuando comienzan las vacaciones, porque ¿dónde están?
Y el papá y la mamá dice, en el club. Claro, sí, desde ya. Sí, que las vacaciones las puedan compartir acá adentro es una tranquilidad para las familias y para nosotros una alegría tenerlos. Carlitos, se viene todavía momentos de frío intenso, es lógico y es normal. Digamos, en este tramo, en este transcurso del año en el club, ¿cómo podríamos explicar, de qué forma transcurre, digamos? ¿El año en general o en particular la época del invierno? En esta época, porque termina vacaciones de invierno, comenzamos con el segundo semestre del año. Digamos, si uno tuviera que explicarle a la gente que no conoce, que todavía no se acercó al club, ¿cómo anda la cosa? Bien, las vacaciones lo único que hacen es una breve interrupción. Uh-huh. El año continúa desde el punto de vista deportivo y social como el primer semestre, digamos. Y sí, ya uno transcurrido agosto y cuando arranca septiembre ya nos empezamos a preparar para el verano porque empieza a subir la temperatura, ¿no? Y se empiezan a hacer los días más largos, con lo cual toda la parte de la vida al aire libre se prolonga, se alarga. El señor Cáceres tiene que prestar atención, y el señor tiene razón, porque cambia el clima, vuelve el calor, vuelve la buena temperatura, y esto nos permite a nosotros tener más vida al aire libre, que no es poco. La pileta comienza a prepararse, hay más luz hasta altas horas del día, ¿no? Claro, sí. Inclusive la parte de juegos, ¿no es cierto?, de los chicos, que ahora, si bien está iluminada artificialmente, no es lo mismo, ¿no? Esas tardes hasta las 7, 8 de la tarde, que todavía está con luz natural, inclusive la zona también del camping. Señoras, señores, con mucha atención, presten por favor, porque va a haber un cambio administrativo. Y el señor presidente nos va a contar en qué consiste. Sí, más que un cambio, es una otra posibilidad de pagar tanto la cuota como los aranceles del club. Estamos implementando el débito automático de tarjeta de crédito. Esto va a permitir realizar los pagos, como su nombre lo indica, en forma automática, más cómodo para el socio. Dejamos de lado el efectivo, que tratamos en lo posible de no tenerlo, ¿no es cierto?, en el club por cuestiones de seguridad. E insisto, es una comodidad porque una vez que está implementado esta forma de cobranza, uno no tiene que acercarse al club como sí tendría que hacerlo para pagar la cuota todos los meses, ¿no es cierto? ¿Y de qué forma te queda el comprobante, digamos? Hay un comprobante que, digamos, llega a través del resumen de la tarjeta de crédito, pero la cuestión, el trámite, ¿no es cierto?, o la implementación de esta forma de pago es a través de una solicitud de autorización de débito de tarjeta, que los socios pueden acercarse a la tesorería, a la administración, o bien aquellos que practican alguna actividad directamente lo van a poder hacer a través de las subcomisiones. Bueno, está bueno, está muy bueno, porque además de seguridad, comodidad, velocidad, es decir, le da a aquellas personas que quieran hacerlo a través inclusive de transferencia también, lo puede hacer sin ningún tipo de inconveniente, ¿no? Sí. A veces nos pasa que uno no tiene ese momentito, ¿no es cierto?, o que tiene ese momento, pero quizás cerró la parte de tesorería, la caja, y no puede hacer efectivizar el pago, con lo cual se producen retrasos que también afectan a veces a las finanzas y a los compromisos que el club tiene en términos de pago. De este modo, insisto, uno se suscribe, firma la autorización de débito tarjeta y ya después el cobro todos los meses es en forma totalmente automática, con lo cual es mucho más cómodo también para el socio. No tengo ninguna duda. Siempre es estar al lado de la gente y resolver el problema, hacérselo más fácil desde ya. Carlitos, gracias por todo. Gracias a ustedes por visitarnos como siempre. No, por favor. Con nosotros en Buenos Aires hoy, como siempre, el señor Carlos Garbés. Y vamos. Noche de Lucas, Morón. Gracias por atendernos. No. Te está esperando la gente. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Contento por esta jornada que tuvo distintos capítulos. Un primer capítulo de charla, de intercambio con empresarios pymes, industriales, comerciantes que nos transmitieron sus preocupaciones, sus demandas, sus propuestas, que tiene que traducirse ahora en compromisos concretos de gestión, si finalmente logramos el cometido de que nos vaya bien en las próximas elecciones. Hablo en plural porque estuvimos compartiendo ese momento junto con el candidato a gobernador Axel Kicillof, de modo que parte de la agenda que abordamos tiene que ver con la realidad del distrito y otra parte con una realidad más provincial. Es el día a día, es el voto a voto, ¿no? Sí, es así, es caminar, escuchar, dedicarle todo el tiempo necesario
a tratar de estar muy cerca de las demandas, de las necesidades. También hay mucha propuesta, ¿eh? Hay mucha gente que tiene ganas no solo de permanecer pasiva frente a una situación que es muy cruda, que ha deteriorado en términos generales la calidad de vida de nuestra población, pero que decide participar, generar iniciativa, tiene ideas, y es bueno que nosotros nos podamos nutrir de eso porque después van a ser la base seguramente de muchas de las políticas públicas. Era previa al acto, ¿qué le vas a decir a la gente? Que hay que meterle, que nos quedan 3 semanas de mucha intensidad, que lo que se juega es mucho más que una mera elección, que se juega, yo creo, que el destino de la provincia, de Morón, obviamente, y de la nación, si queremos un país industrial, productivo, integrado, en donde el salario tenga poder adquisitivo, en donde la infraestructura escolar esté acorde a las necesidades, en donde los jubilados puedan acceder a sus demandas más elementales, o si seguimos sumergidos en esta situación de incertidumbre, de angustia, de deterioro del empleo, que yo creo que podemos ponerle fin a partir del 10 de diciembre próximo. Gracias, Lucas. Gracias a vos, como siempre. Bueno, Axel, llegamos a Morón, ¿y después qué? Mirá, hoy la verdad que hicimos una actividad nueva en la campaña, que hablamos con todos los equipos, tanto de la candidata a vicegobernadora como con el equipo de Sergio, y con todos los intendentes, que son una experiencia de hacer algo así como cabildos abiertos por cada uno de los sectores, ¿no? Sabemos que hay sectores que la están pasando muy mal y por diversos factores que tienen que ver con una parte importante, con una cobertura mediática insuficiente en esos temas, están invisibilizados, su situación está invisibilizada. Hoy ha sido un cabildo de las pymes, de toda la provincia. Ha habido representación de miles y miles de pymes, porque han venido cámaras de toda la provincia a contar un poco la situación de la industria, del comercio, de la producción en general. Y bueno, la verdad que uno viene contento porque ha sido mucho la convocatoria, angustiado también por la situación que retrata, ¿no? Una situación donde los comercios, los que no han cerrado, están sobreviviendo, las empresas productivas, industriales. Bueno, estuvimos acá en la Cantábrica, que es un parque industrial de Morón, estuvimos con el compañero Lucas Gui, que es candidato intendente, vinieron también Gabriel Catopodis, vino también Juanchi Zabaleta, nos acompaña Alberto Descalzo, Malena Massa, bueno, dirigentes y candidatos de toda la provincia, porque a nosotros nos preocupa la Buenos Aires productiva. Decíamos ahí que hay un programa económico que es muy malo, ¿no? Por las tasas de interés impagables, que es muy malo porque también las tarifas están dolarizadas, porque la demanda ha caído mucho, ha caído 25 puntos la jubilación, 20 puntos el salario, 30 puntos el salario mínimo, y hoy estamos en una situación que, aunque la gobernadora trate de marear con las cifras, es que están cerrando 140 pymes en la provincia de Buenos Aires por mes, que están cayendo 1.200 empleos por mes. Y esta situación es un drenaje que hay que pararlo, pero además que hay que establecer compromisos. Hay herramientas e instrumentos en la provincia para impedir que esto siga pasando, no después de las elecciones. Hoy la gobernadora tiene que poner al Banco Provincia al servicio de dar crédito para que se pueda seguir produciendo. Las tarifas son una decisión de la gobernadora. Están dolarizadas porque la gobernadora, que ahora tiene también hasta el manejo de Denor y de Sur, ha puesto tarifas que son las mismas que el gobierno nacional. Está cayendo, obviamente, la demanda porque todos los sectores trabajadores, incluso los estatales, los policías que han perdido 10 puntos de salario, las maestras y maestros, todos están muy mal, no llegan a fin de mes, ¿cómo van a consumir? No hay mercado interno, se rompe la industria. El compromiso nuestro es poner en marcha la industria, la producción, el trabajo, la salud y la educación en la provincia. ¿Específicamente qué soluciones le puede llegar a brindar? No, muchísimas. La verdad que hoy me cuentan que acceder al Banco Provincia, un crédito productivo, es más difícil que un banco privado. Pero a ver, el Banco Provincia antecede a la creación de la provincia de Buenos Aires y tiene que ver con ser un instrumento de fomento, de desarrollo. Es lo contrario, es una mesa de dinero que ahora se usa electoralmente. Incluso nos decían, porque han venido propietarios de pequeños comercios de cercanía, almacenes, comercio de barrio, que incluso esta promoción que hace la gobernadora, que ayuda a la gente porque le da una posibilidad de comprar solo hasta las elecciones, porque fíjense que la tarifa está congelada hasta las elecciones. No es que pagas menos, debes más. Lo mismo pasa con estas políticas de crédito, pero funden al pequeño comerciante. Entonces, solucionamos un problema a costa de arruinar otro. ¿La responsabilidad de quién es? ¿Del gobierno anterior o del que viene? Mira, ya creo que entre las excusas se acabó la del gobierno anterior, ya están por terminar un periodo de gobierno. Yo me acuerdo de otro gobierno, ni hablar del que hizo Néstor Kirchner en 2003, que era Alberto su jefe de gabinete, que después estaba Sergio también. Ni cuánto tiempo estuvieron hablando que no podían hacer nada por el gobierno anterior, por el gobierno anterior. Hay que solucionar los problemas. Tienen las herramientas, no las usan porque trabajan para otros intereses, porque tienen otros objetivos, porque tienen otras prioridades. En eso es lo que estamos haciendo hincapié.
que hay una agenda productiva de la provincia, que hay una agenda de integración de la provincia, con su logística, con su ciencia y tecnología. Pero a ver, si han hasta desestructurado las orquestas de la provincia, ni hablar las universidades, ni hablar los colegios que tienen que ver con todo lo técnico, con todo lo que tienen que ver los oficios. Son todas políticas que se han abandonado directamente y entonces tenemos a la gobernadora que optó por la agresión y ahora por la negación de la realidad. Buenos Aires hoy presenta Tu Corredor Gastronómico, donde contarás con las mejores propuestas para disfrutar en familia y con amigos. No te pierdas los helados de Tasty. Vení y comprobalo vos mismo. Frutas al agua, cremas, chocolates, dulce de leche, super zapallones y postres helados. Tasty además ofrece venta mayorista, restaurantes, salones de fiesta y catering. Tasty, excelente café y ricas tortas para tu desayuno y merienda. Álvarez Jonte 99 en Ramos Mejía. Consultas y delivery al 4464-0199. Pizzería Otonelli, única en Caseros con horno a leña. Pizzas, empanadas, minutas, pastas caseras. No dejes de probar nuestra super milanesa. 3 de febrero 2575 en Caseros. Reservas y delivery al 4750-1117 y 4759-7375. Restaurante La Recoleta de Aedo. Vení y saborea nuestros exquisitos platos. Paella a la valenciana, mini bifes con papas, mira pizza gigante, noche de pastas, pizzas y mucho más. La Recoleta de Aedo Restaurant. Cocina permanente, pelotero y delivery. Avenida Rivadavia 16001, frente a la estación de Aedo. Reservas al teléfono 4460-4932, 4460-3138. Vení y descubrí nuestras promociones diarias. Restaurante La Recoleta de Aedo. Sus nuevas instalaciones, más capacidad, mayor comodidad en la esquina que marca historia en Ciudadela. Padre Elizalde, esquina Italia, siempre con la mejor atención y la mejor carne del oeste. Barilla Osvaldo agradece a todos sus clientes por la confianza de cada semana. Barilla Osvaldo. Frigorífico Aconcagua. Carne de exportación, calidad en pollos, lechones, chivitos y corderos. Frigorífico Aconcagua, máxima calidad en carnes al mejor precio del mercado. Olivera 694 en Ramos Mejía, teléfono 4656-0586 y 4656-0641. Frigorífico Aconcagua. Embotelladora Blanco, Manuel Rico 469 en Aedo. Bueno, tercer informe entonces de Buenos Aires hoy. Aquí estamos, buscando el testimonio exacto de nuestro medio de transporte preferido. Esperando, como hace mucha gente, que viene inclusive los fines de semana. Allá tenemos también algunos coches que con algunas personas que están descansando y vienen con la familia y traen su canastita, traen sus bizcochitos, su mate, porque es muy emotivo, es muy emocionante el despegue de los aviones. Nosotros, repetimos, estamos en Aeroparque, en la Costanera. La espalda de Fer, estamos frente al río, si querés mostrar, Fer, para mostrar a la gente donde estamos nosotros. Allí, mirá qué imagen, frente al río, qué lugar tan bonito. Bueno, es simplemente, me decían a mí que este lugar de la Costanera hubo en los 90 un proyecto de ley para hacer, no un proyecto de ley, sino un proyecto para hacer una isla para los vuelos también, una cosa media rara que quería hacer en su momento María Julia Alzogaray, en pleno gobierno de Carlos Menem, ¿se acuerdan? La famosa isla, no sé de qué cosa, era aquí frente a la Costanera. Pero bueno, ahí estamos. Nos llamaba también la atención, Confer, que habían cambiado de punta de pista. Están saliendo los aviones, normalmente salen, digamos, si uno tuviera que ponerse frente a la pista de vuelo, siempre salía de norte a sur los aviones. Bueno, ahora están rotando y ya vimos unos cuantos también que están saliendo al revés, de sur a norte. No sabíamos cuál era el motivo, pero no importa. Es solo una curiosidad. Solo una curiosidad hasta que
No vamos a parar hasta averiguarlo por qué motivo están saliendo al revés los aviones. Vamos con el tercer informe, Fer, ¿te parece? Dale, vamos con el tercer informe y seguimos aquí en esta zona tan linda que es la Costanera, en la Ciudad Autónoma, vamos. Bueno, claramente no es el trabajo que normalmente hago yo, porque este lugar lo hace Ricardo González y aparte lo hace muy bien con el señor Fernando Cáceres. Estamos ubicados nosotros en la Recoleta de Aedo, lugar, espacio donde nuestro querido amigo Ricardo González se dedica, por supuesto, al deporte, a los clubes de barrio, todo lo que tenga que ver con el mundo deportivo. Quien les habla, vengo a darle una mano, porque la verdad que lo hace muy bien Ricardo, se está recuperando, quizás esta noche venga a cenar con su esposa aquí a este lugar tan lindo, que es la Recoleta de Aedo, pero espero hacer las cosas bien, Ricky, ¿eh? Vamos a intentar hacerlo. Vamos a cubrirlo al amigo. Yo quería contarles antes de avanzar con algunas cosas que son extraordinarias de la Recoleta de Aedo y que me parece muy, muy importante transmitírselo a ustedes de esta manera. Esto es Avenida Rivadavia 16001. Estamos frente a la estación de Aedo, dentro de lo que es el ferrocarril, ustedes saben, Sarmiento. Cruzan la estación de Aedo, en la esquina se encuentra este lugar que es espectacular, con muy buena atención, y que en Buenos Aires hoy lo venimos reflejando ya hace bastante tiempo. ¿Qué es lo que tienen? Me alcanza a ver algo que es interesante. A ver, los lunes de 20 a 0, tenemos pasta gratis pagando 60 pesos el cubierto más la bebida. Atención, ¿lo escucharon? ¿Prestaron atención? ¿Lo anotaron? Todos los lunes de 20 a 0, pasta gratis, paga 60 pesos cubierto más bebida. Atención con esto. Los martes, vamos con los martes, qué cosa tan rica, ¿eh? Mira pizza para dos, 520 pesos, extraordinario, muy buen precio y aparte es exquisita la comida, ni hablar de la Mila Pizza. Domingo a jueves tenemos pizza libre con 159 pesos, más la bebida, por supuesto, muy accesible, aparte pizza libre de todos los gustos. Los jueves de 20 a 0 tenemos 2x1, ¿no, Fer? Mini bife, atención con esto, exquisito, 490 pesos. E incluye papas fritas. Ah, no se puede creer, es exquisito. Mini bife que es extraordinario, es parte de la especialidad aquí de la Recoleta de Aedo. Y por último tenemos todos los miércoles de 20 a 0, paella valenciana. Paella valenciana, extraordinario, 480 pesos por persona. Ni pensarlo, aquí en la Recoleta de Aedo, Rivadavia 16001, frente a la estación de Aedo del ferrocarril Sarmiento, ni hablar, vale la pena estar aquí y disfrutarlo con todos ustedes. Yo quería hacer un repaso muy breve de lo que era también la actualidad, pero me parece que con esto va a alcanzar, ¿no es cierto, señor Cáceres? ¿Estamos bien? Para que podamos disfrutar con ustedes algo tan rico y tan especial que les sirve a ustedes de lunes a lunes aquí en la Recoleta de Aedo y que tenemos que agradecer nosotros en Buenos Aires hoy esta idea de colaborar, de poder difundir las grandes comidas que hacen los grandes chefs de este lugar y darnos una mano también a nosotros. Porque Buenos Aires hoy hace ya 22 años que viene recorriendo todas las calles del Gran Buenos Aires y focalizamos en nuestro corredor gastronómico este tipo de lugares, muy pero muy específico. Así que gracias a toda la conducción de la Recoleta de Aedo, gracias a todo el personal íntegro por acompañarnos y no deje de venir a saborear estos exquisitos platos. Ricardo González, te esperamos, ¿eh? La próxima semana lo hace vos esto, ¿eh? Vamos con Fer Cáceres a disfrutar de este lugar tan especial. Pausa y seguimos en Buenos Aires hoy, vamos. Qué lindo celebrar el Día del Niño, UTEDIC lo hace, tenemos fecha, tenemos lugar y además un espacio que es muy importante, que tiene que ver, y lo mostramos siempre, es la mujer en UTEDIC. Pero lo vamos a hablar con el señor Jorge Ramos. Jorgito, las dos cosas, tanto el Día del Niño como el Encuentro de Mujeres. Bueno, el Día del Niño, en la última reunión de comisión directiva, hemos decidido hacerlo el 8 de septiembre, en las instalaciones del Club Defensores de Moreno, en Moreno, por una cuestión estratégicamente geográfica, en donde todos los compañeros les queda en el medio y pueden acercarse de manera propia, digamos, ¿no? Tenemos cerca la estación del tren, hay muchas líneas de colectivo, ahí confluye, digamos, confluyen todas las líneas de colectivo, los medios de transporte y algunas que nosotros reforzaremos para que ese día podamos festejar. Ya está decidido, está diseñado. Así que, ¿en qué consiste? Nosotros la fiesta del Día del Niño
El Día del Niño, para nosotros el niño es un privilegio, lo decía Juan Domingo, que los únicos privilegiados son los niños. Y bueno, para nosotros los sindicatos ese es un concepto claro. Pero con el respeto hacia los niños, también le damos una apertura familiar. La mayoría de los chicos van con sus padres, van con sus hermanitos, arman sus parrillas. Es un día muy lindo que ya hace muchos años lo venimos haciendo y siempre concluye de que eso es lo que le gusta a nuestra gente acá en esta zona. Un día de esparcimiento todo el día y ahí nos encontramos con los afiliados titulares y con su grupo familiar que hace que nosotros también podamos conocerlo. Así que es muy lindo, eso es un día muy lindo, consiste en eso. Le vamos a dar los juguetes que le damos todos los años, se van a hacer sorteos. Estamos contratando una empresa de entretenimientos con un montón de juegos que se van a hacer. Que típico de estas empresitas que hacen en sí los juegos para los chicos, ¿sí? Atención, repetimos entonces, ¿es en dónde y qué día? Es el 8 de septiembre en el Club Defensores de Moreno, obviamente en Moreno, ¿no? Ruta 11, cuando uno llega a Mar del Plata, a la izquierda, casi cuando dicen los carteles que está llegando a la Ciudad Feliz, a la izquierda hay una localidad que es espectacular, es muy bonita y que vale la pena visitar, como Santa Clara del Mar. Santa Clara del Mar en estos últimos tiempos es un orgullo institucional para el gremio. Es la niña bonita de las últimas obras que Bonjour encaró. Cuando uno dice Bonjour, dice Utedic, ¿no? Bienvenido al manual cognitivo. Un SUV. Cabin Tour, turismo nacional e internacional, pasajes, excursiones, miniturismo y encomiendas a todo el país. Empresa de viajes y turismo, operador mayorista. Casa Central, Avenida Rivadavia 15.980, Naedo, el teléfono 4460-2700. Seguinos en Facebook, Cabin Tour, y en nuestra página www.calvintour.tour.ar. Cabin Tour, la opción para exigentes. Si sos mayor de 40, Michelangelo Bailable es tu lugar. Lo mejor que te puede pasar, viernes a las 21, domingos a las 20, música retro, restaurante, solos, parejas y grupos de amigos. Monteagudo 126 en Ramos Mejía, reservas al 15-4187-3395. Vení y divertite en el mejor lugar de Ramos Mejía, Michelangelo Bailable. Aprende a nadar en Natatorio Crawl de Estudiantil Porteño. Informes e inscripción. Barcala 716 Ramos Mejía. Teléfono 44-64-36-89. UTEDIC, Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, Zona Oeste. Sarmiento 361 Morón. Teléfono 5256-6814, 4483-5618 y 4489-5251. Jorge Ramos, Secretario General. Unión Obrera Metalúrgica Seccional Morón. Luchar es nuestra forma de vivir. Sergio Souto, conducción.
Club Atlético Estudiantil Porteño, tu lugar de encuentro con el deporte y la familia en el corazón de Ramos Mejía. Todos los deportes en un solo lugar, más de 100 años de historias avalan nuestro presente. Recreación y seguridad son nuestro patrimonio. Barcala 716 en Ramos Mejía y el teléfono 4658-6802. Club Atlético Estudiantil Porteño. Estudio Contable Chamorro Caña. Ofrecemos los siguientes servicios: contables impositivos, societarios, administrativos, laborales, administración de consorcios. Brindamos un asesoramiento integral y realizamos trámites ante organismos municipales, provinciales y nacionales. Estudio Contable Chamorro Caña, Rosales 25, en Ramos Mejía. El teléfono es 4469-0877. Para el tratamiento de la vista, confíe en Pupilent. Anteojos, lentes de contacto, anteojos de sol, topografía corneal, autorrefractometría computarizada. Avenida Rivadavia 14.130, Ramos Mejía. Atendemos todas las obras sociales. No te podés perder las oportunidades que Ananá Nights tiene para ofrecerte. Vení y armá tu conjunto como quieras. Arieta 3489 en San Justo. Porque hagas lo que hagas y estés donde estés, Ananá Nights te transforma. Actividad Sindical Argentina, tu espacio en Facebook para enterarte todo sobre tu gremio. Obra social, cursos educativos, deportes, trámites sindicales y todo lo que vos querés saber de tu sindicato. Ingresá a Facebook y escribí Actividad Sindical Argentina, dale me gusta a la página y empezá a conocer todo aquello que nadie te cuenta. Actividad Sindical Argentina. Morón ya tiene más de 600 cámaras de seguridad equipadas con tecnología de última generación y 3.000 alarmas vecinales, las 24 horas, los 365 días del año. Trabajamos por tu seguridad. Morón Gobierno. SEOCA, Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines, Zona Oeste. Compañero empleado de comercio, este año, los trabajadores, todos unidos triunfaremos. Afiliate, te ofrecemos asesoramiento gremial y jurídico. Beneficios por nacimiento, escolaridad, disfrutar de nuestros campos recreativos, de nuestra hotelería propia en diferentes puntos del país y acceder al conocimiento a través del Centro de Formación Profesional y de nuestra escuela que imparte educación en todos los niveles. Casa de la Cultura y la Tercera Edad, talleres artísticos y culturales. SEOCA, trabajamos para cambiar necesidades por derechos. Julio Rubén Ledesma, Secretario General. Muy buena la propuesta y la verdad que una convocatoria bárbara. Nunca he imaginado esto. Está bueno que los chicos vean las cosas que hacen. Lo conocemos al lugar y el show muy lindo. La Topa nos encanta a los dos. Mucha diversión para los chicos y a muchos la ayuda en el tema de que no van a gastar mucha plata. Y la verdad la organización, muy, muy bueno. Me parece muy bien y que sigan viniendo. Muy bueno estuvo. La verdad fue un show increíble. Fin, espacio publicitario. Bueno, llegamos ya entonces al momento de grabar el cuarto informe aquí en la costanera. Estábamos esperando con Fer un vuelo, con Ale. Cuando cruzamos lo que es la avenida costanera, apareció otro vuelo de Aerolíneas Argentinas. No pegamos una. Bueno, quería también saludar y felicitar a todos los chicos de nivel medio porque, bueno, han tenido esta segunda semanita de vacaciones.
y de vuelta a clases, a todos los docentes también, que tienen que agarrar y preparar sus cosas para volver a abrir el aula, a dar clases, a ver a los chicos de nuevo. Si muchos docentes me están mirando y dicen, ¿qué está diciendo, Mato? Bueno, prepararse, está muy bueno retomar el trabajo y después de 2 semanitas de descanso, no está nada mal comenzar de nuevo el segundo tramo del año. Nada, simplemente quería retomar un poco los saludos a Ricardo González, que hicimos ya en el primer informe. Te mandamos un beso grande. Decirles que invitarlos a ustedes que quieran venir aquí a la costanera, lo puede hacer, hay de todo para la gente, para aquellos que les gusta pescar. Y para nosotros presentar el cuarto informe, porque ya en un ratito nos tenemos que ir. Después el señor Terrici se enoja, che, los copetes son muy largos. Bueno, vamos, directamente en este programa que es el 1048 de Buenos Aires, hoy grabado íntegramente aquí en la costanera. Vamos. Bueno, Horacio Acuña, hoy una nueva movilización a las cámaras empresariales del sector metalúrgico en reclamo de las paritarias siderúrgicas. Sí, claro, todavía lamentablemente no hemos podido arribar a un acuerdo con el sector siderúrgico. La cámara del sector se ha encaprichado prácticamente en no otorgar el aumento que ya han cerrado hace más de 2 meses el resto de las ramas. Y bueno, estamos en esa instancia que evidentemente no tiene que ver con una cuestión financiera ni económica para ese sector, sino simplemente una cuestión de presión que están haciendo sobre el gobierno nacional debido a que le están reteniendo por cada dólar una cantidad de pesos el Estado y bueno, y los trabajadores somos rehenes justamente de esa situación. Bueno, hace un par de meses en la última movilización había como un ambiente de paro, digamos, entre las líneas metalúrgicas. ¿Qué ha pasado finalmente? ¿Se decidió seguir dialogando? Finalizada la conciliación obligatoria, se han llevado adelante distintas medidas, movilizaciones, pero bueno, evidentemente nuestro gremio deberá encarar, y esto es un pedido que vienen haciendo hace mucho tiempo los delegados y las distintas regionales, una sola negociación, porque esto justamente lo que lleva es a este tipo de situación, que a un grupo o a una rama concretamente, la rama siderúrgica, quede excluida cuando ya hemos cerrado, como decía, hace un tiempo atrás, toda la paritaria, con el agravante de que además la misma oferta que rechazan en el marco de la paritaria nacional, el Ministerio de Trabajo, se lo ofrecen a los trabajadores en sus respectivas plantas. Acá existen dos grandes grupos, por un lado el grupo Techín y por otro lado el grupo ArcelorMittal. Estos mismos grupos en las plantas correspondientes les ofrecen a los trabajadores los aumentos, con un agravante. Pretende que los trabajadores firmen ese aumento, pero que a su vez acepten potenciales suspensiones. Bueno, es una jornada muy, pero muy especial. A pesar del frío, le vamos a poner onda porque aquí con Sergio Soto estamos en San Justo y él nos va a contar por qué estamos aquí. Sergio, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bueno, gracias por estar con nosotros, darnos estos minutos. ¿Por qué no le contás a la gente qué está haciendo toda esta gente aquí haciendo la cola en este lugar tan especial? Bueno, en primer lugar estamos cumpliendo con nuestra institución, una institución que ha tenido un compromiso con los trabajadores que va mucho más allá del ámbito del trabajo. Así que hoy estamos acá festejando vacaciones de invierno con los hijos de todos nuestros trabajadores metalúrgicos. Hemos hecho un gran esfuerzo este año para poder mantener 2 funciones de teatro para todos los chicos y chicas de nuestros compañeros metalúrgicos de todo el distrito de Morón, Moreno, Ituzaingó y Hurlingham. Estaba viendo que del auto estaban bajando unas bicicletas, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que ver con esto? Sí, bueno, en cada una de las funciones vamos a sortear 2 bicicletas para que además del espectáculo los chicos puedan llevarse el obsequio de lo que la UOL Morón pretende, compartir un gran día, un gran momento que también nos ayuda a consolidar el sentido de pertenencia y de unidad que tenemos que atravesar en estos momentos tan difíciles. Estaba pensando, digo, estar junto con la gente en los momentos complicados, donde a veces pedir el trabajo, donde a veces hay suspensiones, el gremio no deja de apoyar. Seguro, creo que es nuestro emblema y es mucho más que simbólico. Además, poder estar acá presente al inicio, cuando los compañeros entran, es una tarea que llevamos adelante porque es la que nos permite estar en contacto directo con cada uno de los trabajadores. Bueno, ¿qué estoy haciendo acá? Sí, ¿qué estás haciendo? Yo me jubilé hace 4 años. Sí. El primer tiempo, todo bien, y después me di cuenta que necesitaba... Yo tenía como mucha... Me sentía con mucha potencialidad, pero
en casa. Uh-huh. Y me di cuenta que haciendo cosas, que uno no envejece, envejecen las ideas. Ajá. Si uno deja de proyectarse, es ahí cuando uno se siente mal. Por lo menos como mi propia experiencia. Uh-huh. Empecé a hacer cosas, a ir a la facultad, a hacer un curso, a cantar. Y de repente se me ocurrió que con gente pares, con gente de coetánea, uh-huh, podemos construir algo. Ajá. Porque si bien es cierto que los que vienen acá a la región ya están integrados a algo, pero surgen cosas nuevas, juegos nuevos. Y bueno, la idea es compartir con todos los que quieran esto que se llama Ramos se juega. En Ramos se juega. Ramos se juega, che, qué lindo nombre. Como integrantes, nosotros también con Fer aquí de Ramos Mejía, podemos participar también. ¿Es para todo el mundo? Es para todo el mundo. Ajá. Para todo aquel que se crea que ya hizo en la vida muchas cosas. No, podemos seguir haciendo mucho más, porque así nos reconstruimos nosotros, uh-huh, y podemos ayudar a construir al otro. Ya nos llegó el momento de la despedida de este lugar tan especial, que es Rafael Obligado y Cantilo, y que todo el mundo quiere decir dónde está Buenos Aires hoy. Y Buenos Aires hoy, cada que venimos a la costanera. ¿Qué decir, no? ¿Qué podemos agregar en el cierre cada vez que venimos aquí, en este caso junto con la gente de Andes, no? Ese momento ya de irnos. Ojalá pudiéramos tener ya el bolso armado con Fer, con Ale, gracias Ale, a toda la gente de Buenos Aires hoy, a Ricardo González, a Eduardo Terrizi, todos en ese avión rumbo a otro destino para poder traerles un informe con Fer. Para no volver, no, vamos a volver, como de costumbre. Gracias, simplemente eso. Queremos también saludar a todo el mundo. Espero que hayan disfrutado como nosotros. Cada vez que llegamos a este lugar, a la costanera, nos encanta no solamente respirar aire puro, sino además observar la brutalidad de ese transporte que es el avión, ¿no? Lo hermoso, lo bello, lo estético, lo lindo que en 12, 13 horas une continentes. Es un placer para nosotros verlo y además saber que ustedes también lo pueden disfrutar cuando se pueda, lo pueden disfrutar. Nada más, que sea un excelente fin de semana, que sea con mucha felicidad. A los chicos el lunes y a los docentes a clase. Buenas clases para todo el mundo. Y la semana que viene, ¿qué haremos, Fer? La semana que viene. Capaz que estamos arriba del avión. Pondremos el dedo aquí en Aeroparque y estamos allí arriba del avión. En una de esas, ¿quién le dice, no? Que sea con mucha felicidad desde ya. Muchas, pero muchas gracias. Uno enseña medicina en el tren, otro pasa saludando a quien, otro serio amenazante y otro tranquilo y errante, la ciudad los ama y...